This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio, Carmen Bollosa recibe en su casa a Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando, directores de la película de animación nominada al Oscar, Chico y Rita. En esta entrevista, los directores nos hablan del proceso de creación, así como de la visión que la obra presenta de la ciudad de Nueva York y La Habana. Y ahora, vamos con Carmen Bollosa y los creadores de Chico y Rita. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Bollosa. Hoy tenemos el plato lleno y con unas joyas, pues realmente de mucho lujo. Pasan por nuestras cámaras el día de hoy tres candidatos al Oscar con la magnífica que ustedes seguramente ya vieron, Chico y Rita. Tenemos con nosotros a los tres directores de esta película, Javier Mariscal, Fernando Trueba y tenemos a Tono Errando. ¿Cómo encontraron ustedes a Chico y Rita? Pues bueno, la verdad es un proyecto que surgió del deseo de trabajar juntos, Javier Mariscal y yo, que nos habíamos conocido, nos habíamos hecho amigos y buscando, empezamos a soñar con la posibilidad de hacer un día una película de animación y nos dimos cuenta muy pronto de que compartíamos un amor por la música cubana, por el jazz, por Cuba como país, como cultura, por la gente de allí y poco a poco fue surgiendo la historia de Chico y Rita. Están ustedes sintonizando Melodías del Ayer. Y ahora un tema que ganó el concurso de RHC. Tono dirigió a los actores reales que están atrás de la animación. ¿Estoy en lo correcto? Sí, una película de animación se podría decir que los animadores son los actores, ¿no? En este caso, tomamos la decisión de primero ir a Cuba y rodar con actores cubanos de verdad, y fuimos Fernando y yo, y entonces, porque de esta manera les dábamos a los animadores una guía muy, muy, lo más precisa posible, de cómo son los cubanos, de su manera de expresarse, que es muy particular, ¿no? Y entonces esto nos ayudó muchísimo, pero sí, luego fueron como unas 300 artistas que trabajaron en la película en todos los procesos de lo que es la animación, que es un proceso muy largo y laborioso, y yo estaba detrás de ayudando a que, bueno, pues no se perdiera la esencia de lo que buscábamos, ¿no? ¿Esta preparación era realmente una dirección puntual de actores? Sí, de hecho Sara era la única función de rodar. Era un rodaje muy simple porque no había... teníamos los actores, no había decorados, no había ningún elemento, ni vestuario, salvo elementos que interactuaran con los personajes. O sea, que no había más que los puros actores en un plató y la cámara. La función de rodar eso era dar a los animadores una información dramática de cómo luego los muñecos, los dibujos, debían actuar. Y también un poco determinados movimientos de cámara, conseguir que fueran reales, que no fueran como los movimientos de la animación que a veces son demasiado perfectos, demasiado mecánicos o electrónicos, y entonces simular ese factor humano que tiene una cámara cuando la está moviendo un maquinista. Javier Mariscal, tú ya tenías hechos tus diseños, ¿cómo fue el nacimiento de estas visiones de Chico y Rita? Chico y Rita, primero, como ha explicado Fernando, hay un acercamiento bastante nebuloso y enseguida
sale un concepto. El concepto es, vamos a hacer una película de dibujos animados que sea una historia de amor, que sea un chico y una chica, que él sea pianista y así podemos usar a nuestro gran amigo, usar la música de Bebo Valdés. Ella podía ser una cantante. La época que enseguida Fernando dijo, hombre, son los años 40, años 50, que es cuando Bebo y toda la música cubana estaba en este momento de gloria, de oro, ¿no? Y enseguida salió La Habana como protagonista, pero Nueva York también. Y a partir de ahí yo empecé a hacer toda una serie de preparación, también un viaje en La Habana con Fernando y Tono, tomando muchas fotos, dibujando a personajes. Y enseguida, cuando ya el guión estaba más hecho y veías lo que iban diciendo los personajes, eso te ayudaba muchísimo. Y también cuando dibujas un personaje, ellos te van hablando, te van diciendo, oye, por ejemplo, el chico enseguida lo hacía como demasiado de gimnasio, ¿no? Cuando él me miraba diciendo, no sé, yo soy un pianista, tampoco, sí, no me importa que me hagas guapo, pero no me hagas tan fuerte y tan así, ¿no? O sea, en el fondo yo he ido a un conservatorio y Rita me decía, bueno, yo vengo de un barrio muy popular, quizás en Nueva York ya me puedes vestir más elegante, pero ahora yo, en esta época, yo llevaba trajecitos muy sencillos. Y los mismos personajes, cuando tienes más información, vas trabajando y enseguida pude trabajar con un grupo para hacer el storyboard, para que tuviéramos bastante claro qué tipos de encuadres y qué. Entonces es un proceso que cuando ya se fueron Tono y Fernando a San Antonio de los Baños, allá en Cuba, a la Escuela de Cinematografía, pues ya tenían una información. Todavía Chico y Rita sí que estaban ya bastante decididos qué era, pero lo que se buscaba era más un feeling en estos actores, porque luego tú ves la gran actriz que hizo de Rita y no se parece casi nada a Rita, y las proporciones son muy diferentes porque es una caricatura al fin y al cabo. O sea, las bocas, los ojos de Rita, las manos están desproporcionadas, el cuello es mucho más grande de lo normal, tiene una cintura que es imposible que exista una mujer con esa cintura, tiene un culo que sí, que es bastante cubano y es bastante normal, pero quizás hay proporciones que dices, no me lo puedo creer. En dibujo funciona. ¿Bebop? Es lo que se toca en Nueva York. Allí puedes tocar a las mejores orquestas. Todos están allí. Mario Bauzá, Miguelito Valdés, Machito y Chano Pozo. Chano Pozo está en la banda de Dizzy Gillespie. Un personaje como Chico y Rita necesitaban sus 2 años para encontrar ya sus proporciones. Y además es un tipo de lenguaje al final, que es lo que conseguimos, que fuera industrial. Después de nuestro pequeño grupo, que éramos 4 o 5 dibujantes y animadores, y definimos muy bien cómo eran los personajes, es un tipo ya como si fueran fotografías de la policía, y un sistema muy industrial para que 200, 300 animadores después pudieran entenderlo y que el público nunca notara esta secuencia. ¿Qué pasa? Ah, es que esto lo han animado en Rusia y entonces no se parece a nada, ¿no? Sino que es un sistema que todos los animadores ya entienden de todas partes del mundo. Todos tienen un tipo de lenguaje muy bien estructurado. Vamos ahora al lado auditivo, en efecto. El auditivo que es, bueno, una parte tan importante porque es un homenaje a la música y es el gran ausente que tenemos aquí, Bebo Valdés. Que está presente, y las voces de los actores que están presentes, que les dan la carne a los colores, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo fue esto? Bebo, lógicamente, bueno, Bebo desde Calle 54, uh-huh. Ahí surgió una amistad muy fuerte, que hasta el día de hoy, que ya Bebo está muy mayor, con 93 años y muy delicado de salud, y han sido unos años muy buenos de trabajar con Bebo. Y cuando decidimos hacer esta película, pues una de las primeras ideas fue
usar a Bebo no solo como pianista para que cada vez que Chico, el personaje de Chico, toque, tocar a Bebo, sino usar su música, ¿no? Y como música de la película. Entonces, de alguna forma, la película Bebo es una especie de fuente de inspiración total como personaje, como persona, aunque la película ni cuenta su vida, ni su vida no tiene nada que ver con la de Chico, pero sí Bebo está ahí todo el rato, de alguna forma, ¿no? Y por eso esta película ha sido su último trabajo, ya estaba él jubilado, ha sido el último trabajo que él, la edad le ha permitido hacer, acabar. También teníamos que tener cuidado que ya según qué cosas, a lo mejor había cosas que ya Bebo no se las podíamos pedir, teníamos que mimarle un poco y cuidarle. Y por eso trabajábamos con también algún otro músico haciendo composiciones adicionales, como ha sido Mike Mossman, un músico de aquí de Nueva York, que ha hecho también arreglos para la película, incluso toca la trompeta en bastantes de los temas y eso. ¿Y Dania Valdés? Y Dania, que es una de las cantantes maravillosas de Cuba, que tiene muchísimas, pero buscándole la voz a Rita de cómo iba a cantar Rita y quién iba a cantar por ella, pues en La Habana vimos un poco y oímos, nos metimos en el estudio con distintas cantantes para probar a ver qué voz le poníamos a Rita. Y Dania fue la que más nos pareció que se acercaba y que más nos gustaba, pero luego además hubo un trabajo ahí de no de que Dania cantara como ella canta en un disco suyo, sino de ella tuvo que hacer también una interpretación, ¿no? En el tema de cómo canta Rita, ahí, igual que en otras cosas, hemos sido históricamente muy rigurosos, ahí nos hemos saltado el rigor histórico como nos ha dado la gana, nos hemos tomado toda la libertad. ¿Por qué? Porque ninguna cantante cubana cantaba en esa época como canta Rita, ¿no? Eran voces muy fuertes. Sí, sí, era otra. Se siente el tiempo. Un oído de hoy eran voces hasta viriles, sí, ¿no? Que en la época no lo eran. Sí, pero sí, para sí. Un oído de hoy, esa manera que se tenía de cantar, no solo en Cuba, en España y tal, en una época pre-micrófono, pre-Frank Sinatra, ¿no? Se cantaba ahí de una manera muy bestia, muy brutal. Y entonces queríamos que Rita fuera una dulzura su voz, que fuera muy suave, que fuera, y aunque Dania tiene una voz poderosísima, al final ella le acabamos encontrando la voz a Rita. Queríamos que cuando cantaba el primer verso, la primera vez que se la ve cantando Bésame Mucho, que ya la gente se enamorara de ella. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Y hay un proceso de seducción también en los personajes dibujados, ¿no? Son enormemente seductores. Hay que sorprender, hay que seducir, hay que... Y sobre todo el trabajo mío era estar haciendo que nadie se fijara en los dibujitos, sino ayudando a que la gente diga, ay, pobre chico, pobre Rita, que ahora está ahí con la luz de la luna y está esperando al chico a que vuelva, ese momento tan dramático que está, y luego vuelve con la otra chica y se pone a llorar. Pues ahí lo más importante era crear ese momento de desolación. Todo el rato es así. Tú tratas de poner al servicio de este guión para que todo funcione y claro, en el guión estaba todo el rato esta seducción, o sea que... ¿Y en el libro? Ayer me decían, por ejemplo, aquí en Nueva York, o sea, en otros países latinos, la gente está súper relajada, en Miami no sabes cómo se llegaban a reír, en Cuba. Fernando ha estado en México, también en Colombia, pasando la película, no sé. Y en cambio... Me dijeron ayer, muy fuerte, estaba mirando una chica valenciana que vive aquí en Nueva York, estaba mirando y hay momentos que realmente son muy sensuales que notaba enseguida quién era de Nueva York y quién era latino, porque los de Nueva York
se quedaban así agarrotados y en cambio los latinos decían, wow, cómo está bien esta chica, claro, tú sabes. Bueno, son dos mundos, dos maneras de entender, ¿no? Bueno, vamos a aterrizar en Nueva York. ¿Qué es para ustedes Nueva York? Xavi siempre dice que para él Nueva York es la capital del mundo, ¿no? Del mundo en el que él vive. Y yo estoy de acuerdo, para mí es lo mismo. Y lo que me gusta de Nueva York no es que sea anglosajón o latino, es que es todo. Es que es brasileño, es hindú, es europeo. Nueva York tiene todo. Yo las historias, o sea, yo en Nueva York, a donde he venido muchas veces solo, yo siempre, cuando estoy solo en Nueva York, siempre hablo con los taxistas y te llegas a hacer amigo de algunos. Y entonces uno es ucraniano y te cuenta sus historias de Ucrania, otro es de las Islas Seychelles, otro es Sikh, y va con su barba y su turbante, y cada uno te puede contar una historia. Yo la mejor conversación de música haitiana que he tenido en mi vida la he tenido con un taxista de Nueva York yendo al aeropuerto, hablando de música haitiana y de jazz haitiano, y al final hasta me regaló los discos de jazz de Jeanne de los años 60. O sea, no, eso es Nueva York. Es donde todo el mundo deja de ser esta tontería de gente cada uno en su país, con su lengua, con su banderita, con sus señas de identidad horribles. Yo odio las señas de identidad, ¿sabes? O sea, odio la gente que está siempre reivindicando su país y su nacionalidad. O sea, porque yo, mi país es, yo oigo más música cubana o brasileña o norteamericana que española. ¿Cuál es mi seña de identidad? Yo leo tanta literatura americana o francesa, mucha más, muchísima más, que española. ¿Cuál es, o latinoamericana también leo? ¿Cuál es mi seña de identidad, entonces, al final? Y Nueva York es el mundo. O sea, Nueva York es el único sitio del mundo donde de verdad la mezcla es brutal. O sea, está todo, no falta nada. Entonces yo aquí me siento en mi casa, me siento en mi país. Tono Errando, ¿qué es para ti Nueva York? Después de lo que ha dicho Fernando, ya queda muy poco que decir. Sí, es eso, es que es el centro del mundo, es el lugar donde se junta todo, es donde ves la gente más guapa, por lo mismo que acaba de decir Fernando, ¿no? Por el mestizaje que hay, se juntan lo mejor de todo de todas las razas, ¿no? Y bueno, suscribo todo lo que dice él, o sea, es que sí, las cosas, lo que te interesa y lo que tal, no tiene que ver con la procedencia de un lugar, sino si es bueno o si es malo. La excelencia que se da aquí en Nueva York es impresionante desde siempre. En la película, de alguna manera, también va un poco sobre eso, ¿no? Hay una conexión entre La Habana y Nueva York enorme, de los músicos, etcétera, porque, bueno, de alguna manera, los músicos cubanos, cuando llegan a Nueva York, de repente esa música que hacen, el altavoz que tiene Nueva York, va al mundo entero, ¿no? Y entonces les hace internacionales. Nueva York para mí es un lugar que desde la primera vez que yo vine, que recuerdo era muy jovencito, finales de los 70, tenía 15 años, en aquella época era una ciudad que tenía un mito, se hablaba de que era una ciudad muy peligrosa. En Europa se decía Nueva York es un sitio donde te matan muy fácilmente, ¿no? Era un lugar como que tenía esa leyenda, ¿no? Yo no sé por qué, igual he sido un inconsciente y he estado en lugares donde igualmente a lo mejor me estaba jugando la vida y no lo sabía, pero a mí siempre me ha parecido muy amable y me ha gustado mucho. Y me pasa cada vez que vengo, o sea, es un lugar donde te gusta mucho, no sé, son cosas que no se pueden explicar porque son como muy orgánicas, ¿no? Te pasa, vas a unos lugares donde te encuentras muy a gusto y en otros no tanto, ¿no? Tú sabes bien, Tono, que si hubieras dirigido a los actores, hubieran hecho tú y Fernando el trabajo de dirección de actores previo, antes, en Nueva York, hubiera sido muy diferente que el sabor de los actores de La Habana. Absolutamente diferente. De hecho, las voces las grabamos en Cuba, las voces principales, porque los personajes principales son todos cubanos, y grabamos las voces de los americanos en Nueva York. En la película yo creo que se da algo que funciona muy bien y que todo el mundo aprecia, que es el poner dos ciudades, La Habana y Nueva York, como estereotipos de dos maneras de ver la vida, ¿no? La Habana es un lugar horizontal con una paleta de color riquísima, donde el ritmo, la luz, etcétera, es muy suave, es muy latino. El cómo se vive en La Habana es muy latino, ¿no? Sería un buen ejemplo del modo de vida latino. Y Nueva York sería un buen ejemplo del modo de vida anglosajón, donde es muy vertical, casi monocromática, con una paleta de colores muy limitada,
donde la vida es dura, donde el tiempo es dinero, donde los valores que están presentes en la vida de las personas son totalmente distintos, ¿no? Las cosas son muy inmediatas, hay mucha velocidad, todo tiene una gran presión. Javier, te voy a hacer la pregunta, vamos a empezar por otro lado, puesto que ya has un poco lanzado tus flechas, muy buenas flechas, por cierto, muy sabrosas flechas. ¿Sueñas diferente en Nueva York? Yo tuve un dream, I have a dream, ¿no? Que era venir aquí y poder tener una entrevista en una casa tan chula con el sol entrando y además lejos de Manhattan, que ya está bien con Manhattan, qué pesados que son. Lo que me gusta de Manhattan, igual que La Habana, es pensar en la época de antes de Colón cómo era, con los indios. Pues bueno, fíjate, cuando llegaron los europeos, tanto a Nueva York como a La Habana, dijeron, oye muchacho, aquí se está muy bien, aquí hay un puertecico que podemos meter los barcos y aquí se está divinamente. Y enseguida vinieron las sabaneras, decían, tenemos naranjas, tenemos mango y tenemos de todo. Y ahí el barco podía dormir bien y no había oleaje después de tantas tormentas que habían pasado, ¿no? Y en Nueva York pasaba lo mismo, ¿no? Llegaban los ingleses y todo esto anglosajones y decían, wow, esas dos sitios, ¿por qué existen? Porque son lugares que ya naturalmente es un refugio, es un sitio acogedor. Y La Habana te acoge y Nueva York te acoge. Entonces, ¿qué es para ti Nueva York, Javier? Pues Wall Street. Es un sitio donde llegaron enseguida los holandeses. Aquí no se habla de religión. Aquí vamos a hacer un Wall Street, que es una muralla grande. Y chicos, ¿de qué hablamos? Del dólar. Siempre business, business, business. Y es la religión, es el dinero, es fantástico. Es que es muy importante. Estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de los anglos y de los latinos y no sé qué, y se nos olvida lo que para mí es lo más importante de Nueva York, que es el componente judío. O sea, esta ciudad sin la aportación judía no existe. Pensemos una cosa, cuando hablamos de la música americana y de lo que consideramos la música casi clásica americana, que es Gershwin, que es Jerome Kern, que es Irving Berlin, todos son judíos. Tal, todos son judíos centroeuropeos, de Rusia, de Polonia, etc. O sea, todos los estándares americanos los escribieron judíos emigrados. O sea, es algo asombroso. El único americano, americano es Cole Porter, de todos ellos. Y eso es también una parte del corazón y del alma de esta ciudad importantísimo. No solo en el dinero y no sé qué, sino literariamente. O sea, vamos desde Philip Roth y Saul Bell, toda la literatura neoyorquina que tiene, es literatura judía, el humor neoyorquino, desde Woody Allen hasta quien quieras. O sea, si se olvida ese componente, esta ciudad no existe, y sobre todo culturalmente. ¿Y el componente hispano? Yo creo que el componente hispano ha estado aquí siempre. ¿Sabes? Como ha estado en New Orleans, siempre. O sea, que no es una cosa de que vinieran aquí unos hispanos a buscar tal. No, no, los hispanos están aquí por derecho y ocupando su lugar desde la noche de los tiempos. Siempre lo han estado. Y como lo han estado en el jazz americano. O sea, el componente, o sea, si es que el jazz estaban tocando y componiendo los hispanos desde que, antes de que existiera la palabra jazz. ¿Sabes? O sea, que cuando se dice el jazz latino, dice, pues es que el jazz siempre ha sido latino. También siempre ha sido afroamericano, pero siempre ha sido latino. ¿Sabes? Siempre han estado juntos. Es que, o sea, veías las orquestas de la época y estaban llenas de latinos. De puertorriqueños, de mexicanos, de cubanos, de todo. Estaban todos por todas partes. La ciudad de todos. Exacto. Les agradezco muchísimo esta entrevista. Muchas gracias por acompañarnos a ustedes. Soy Carmen Boullosa. Esto es Nueva York. A la burla y a veces al deseo. No te encuentro entre montañas de hojalata y mi seco. Si te veo te me escapas y me dejas con tu aliento.
solamente necesito que me abraces con esmero, que me hables al oído y que me cuentes tus lamentos. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. www.cun.tv/NuevaYork